Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Bienvenidos. Estamos en Orgullo Nicolaita y a nombre de este gran equipo de producción le estoy saludando. Vamos a compartir la información que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a iniciar en esta primera información en donde de visita aquí en Morelia el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, acompañado por la titular del organismo aquí en Morelia, Esther García Garibay, y el rector Nicolaita, desde luego Gerardo Tinoco Ruiz, entregaron los recursos para la investigación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en el periodo 2014-2018. Acciones 2014 de CONACYT y la Universidad Michoacana fue beneficiada con el apoyo para 4 investigadores. Esta es la visita del titular del Consejo de Ciencia y Tecnología. En las instalaciones del Centro de Innovación para el Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, CIDAM, se realizó la entrega de recursos para la investigación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 y Acciones 2014 del CONACYT en el estado de Michoacán por parte del titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, acompañado por la directora del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, Esther García Garibay, y el rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz. Cabrero Mendoza dijo que en una entidad como Michoacán toca la aplicación de políticas federales que lleven al crecimiento de la inversión en tecnología, el fortalecimiento del capital humano altamente calificado que contribuye al desarrollo regional, así como proyectos de vinculación entre universidades con el sector productivo y el apoyo de equipamiento y infraestructura para la investigación científica y tecnológica. Dentro de los 14 proyectos apoyados este año, vinculados a empresas michoacanas, 4 de ellos pertenecen a la Casa de Hidalgo, ya sea de manera directa o a través de sus investigadores adscritos al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI. Durante la presentación del PECITI y acciones en Michoacán, Enrique Cabrero Mendoza destacó las acciones emprendidas para cultivar la sociedad y una economía basadas en el conocimiento. Y más de este tema, en rueda de prensa al término de este acto, el titular de CONACYT, Enrique Cabrero, habló de la calidad académica que tiene aquí la Universidad Michoacana. Se posiciona entre las 10 mejores del país y la mitad de los investigadores están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Estos son los nicolaitas destacados y distinguidos. Así lo menciona el titular. Lo que tenemos con la Universidad Michoacana, además de un número muy importante de becarios, de estancias postdoctorales, de muchos miembros del Sistema Nacional de Investigadores que ya se mencionaba, y de apoyo a la infraestructura que la universidad ha venido participando, es también el apoyo a los posgrados, a los posgrados de calidad. La Universidad Michoacana tiene un número muy importante, no tengo el dato a la mano, el señor rector nos lo podrá decir, de posgrados de calidad y con el reconocimiento que hace CONACYT de los posgrados de calidad, entonces se asocian becas y se asocia financiamiento. 61 programas de calidad. Está entre las 10 universidades que más posgrados de calidad tienen en el país. Entonces, lo que vamos a hacer con la Universidad Michoacana es continuar con ese apoyo que CONACYT ha venido dando y evidentemente estamos muy atentos a cualquier iniciativa que en esta etapa de la universidad venga de la comunidad académica, de las autoridades, del señor rector, y estamos muy atentos a poder involucrarnos en el apoyo a las mismas. Ya lo escucharon, la mitad de los investigadores en el estado son de la Universidad Michoacana. En otras cosas, y hablando de la calidad educativa, se entregaron becas de movilidad académica a 36 estudiantes nicolaitas que van a realizar las estancias en universidades nacionales e internacionales. En su búsqueda continua por impulsar la formación integral de sus estudiantes mediante becas de movilidad nacional e internacional, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo logró beneficiar a 36 estudiantes a través de la segunda convocatoria de este año, con un monto de 1,150,000 pesos. Así lo comunicó el rector nicolaita, José Gerardo Tinoco Ruiz. Luego de repente entiende uno que es difícil que nuestros alumnos se decidan a moverse y a experimentar la enseñanza, el aprendizaje en otras ciudades, en otras universidades, en otros países. Y en ese sentido, pues ustedes son de este grupo que se atreven. Y eso es muy importante. Mientras tengamos más gente que se atreva,
mientras tengamos más gente como ustedes, que más allá de los miedos naturales que da el salir de una zona de confort, vean que es una manera de complementar su educación, pues nuestra universidad va a seguir creciendo en ese sentido. Por su parte, el secretario académico de la Universidad Michoacana, David Rueda López, felicitó a los jóvenes porque tendrán una formación diferente a la que oferta la Universidad Michoacana, aspecto considerado de manera muy importante por los organismos acreditadores que dan certeza de la calidad que tienen los programas educativos de nuestra máxima casa de estudios. Es de viva voz, es este talento de los jóvenes universitarios que nos hablan de estas estancias. Voy a hacer una estancia de investigación al Instituto de Neurociencias de la UDG. Es importante para mí porque mi tema de investigación, que es sobre procesos de aprendizaje, el doctor que más ha trabajado este tema, que es Héctor Martínez, está en este instituto. Entonces, pues es muy importante y la universidad me va a apoyar con la beca. Entonces voy a poder ampliar mis horizontes y hacer una tesis de mejor calidad. Y voy a hacer una estancia en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y bueno, pues para mí la movilidad es muy importante porque nos abre las puertas hacia otros laboratorios, hacia otras gentes, otros investigadores que están haciendo pues investigación de punta. Y eso repercute directamente pues, en la Universidad Michoacana, porque al final de cuentas nosotros vamos, aprendemos y traemos todas esas técnicas, esos conocimientos a la universidad y se aplican en las distintas áreas en las que trabajamos, ¿no? Y pretendo realizar mi estancia durante un semestre en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo quiero especializarme en el área de la neuropsicología y allá tienen más variedad de materias que tienen que ver con este enfoque. También tiene mucho que ver el intercambio cultural y todo lo que es la cuestión académica. Y me voy a ir de movilidad a la Universidad Autónoma de Barcelona. Creo que este tipo de programas resulta muy enriquecedor en lo personal, por el intercambio cultural y aparte por la oferta académica, ya que en ocasiones, bueno, en este caso las materias que voy a tomar allá son materias que no se ofertan aquí, o que tienen una línea un poco diferente y que van a resultar bastante complementarias a lo que ya he venido teniendo. Esta semana, al interior de aquí de la Universidad Michoacana, se realizaron algunos cambios institucionales. En la Secretaría Académica está David Rueda. Bueno, vamos a iniciar con la Secretaría Administrativa. Dejó su cargo Miguel López Miranda. Entra en su lugar la directora, la que fuera directora de la Facultad de Tecnología de la Madera, María Luisa López Urquiza. Ahora sí, en la Secretaría Académica se oficializa el nombramiento al maestro David Rueda. Él nos habla justamente para Orgullo Nicolaita sobre el acercamiento que tendrá en los campus Nicolaitas, laboratorios nuevos también, y nos habla también de la ingeniería que comenzará el próximo año, en 2015. Él es el secretario académico. Pues mira, tuvimos la confianza del doctor José Gerardo Tinoco Ruiz, el señor rector, de estar al frente de la Secretaría Académica, por lo cual continuaremos con los trabajos que ya se han iniciado y que básicamente corresponde a incrementar la presencia de la Universidad de Michoacán al interior del estado. Tenemos campus en Uruapan, en Ciudad Hidalgo, en Lázaro Cárdenas, además una serie de nodos de educación a distancia. La idea es fortalecer toda esta infraestructura que tenemos. Por ejemplo, en el campus de Lázaro Cárdenas estamos construyendo un edificio que tiene que ver con educación a distancia. En el campus de Ciudad Hidalgo se está construyendo un edificio con un costo aproximado de 15 millones de pesos, en el cual se instalará un laboratorio de ingeniería en tecnología de la madera. Y este laboratorio pues, será un semillero de investigadores en el área, además en una región que manejan la madera, que la madera es el principal modo de trabajo de la gente y en el cual les hemos quedado a deber en ese sentido, porque la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Madera la tenemos aquí en Morelia y entonces se les dificulta a veces un poco venir a los chicos a estudiar. Ya está abierta en Ciudad Hidalgo, sin embargo la construcción de este laboratorio en tecnología de la madera les va a permitir que ya no tengan que venir aquí a realizar ciertas prácticas, sino que lo hagan en Ciudad Hidalgo y además es un aserradero de primer mundo, con lo cual ellos van a tener investigación en el área. Apatzingán se ha estado fortaleciendo en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, conocido como PIFI. Han tenido recursos los últimos 3 años y se va a continuar apoyando a la facultad. Es un elemento importante en el cual, por la naturaleza de
de la región y, bueno, la influencia de la violencia que ha tenido en la región sobre todo, es muy importante que la universidad no deje de tener allí presencia y estamos fortaleciendo también la presencia ahí en ese sentido. En Uruapan se tiene un proyecto de incremento de la oferta educativa. Se tiene ya el proyecto de la licenciatura en Ingeniero en Agronegocios, el cual esperemos que en las siguientes semanas se apruebe por el Consejo Universitario y podamos ofertar ese nuevo programa. Pues dependerá de cuando lo apruebe el Consejo Universitario. Es un poco difícil que llegue a aprobarse para que se pueda ofertar en este ciclo, dado que ya incluso pasaron las inscripciones, pero esperemos que a más tardar para el siguiente ciclo ya se pueda ofertar. En otras cosas, se realizó el segundo taller diagnóstico por áreas del Sistema Nacional de Investigadores, donde el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor, dijo que la tendencia al aumento de número de investigadores en la Universidad Michoacana ha sido constante desde el año de 1997. Se inauguraron formalmente los trabajos del segundo taller de diagnóstico por áreas del Sistema Nacional de Investigadores. Esto con la finalidad de buscar estrategias que mantengan a los investigadores nicolaitas como líderes en investigación en el país. Así lo externó el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas. El propósito de este taller, pues es, como ustedes saben, intercambiar experiencias entre los investigadores de nuestra universidad. Tenemos un grupo de investigadores cada vez más consolidado. Tenemos ya 7 investigadores en el nivel 3 del SNI. Tenemos inclusive ya investigadores que participan, así como el doctor Carlos Martínez Palacios, el doctor Gerardo Sánchez, en las comisiones dictaminadoras del SNI. Entonces, pues es una evolución positiva que vemos por parte del grupo de investigadores en la Universidad Michoacana. En cuanto a la calidad en la investigación, Villaseñor Sendejas señaló que no solo se trata de tener muchos investigadores, sino de que mantengan su calidad y los requisitos que marca el SNI. Además de esta estupenda noticia que se incrementa el número de investigadores, Villaseñor Sendejas dijo que el número de profesores con nivel de posgrado aquí en la universidad podrían acceder al Sistema Nacional de Investigadores. Si tomamos en cuenta el número total de profesores que tenemos de tiempo completo, que son 1,183 de acuerdo con la información que yo tengo, de esos hay 644 que tenemos doctorado. Y teniendo en cuenta que actualmente tenemos 369 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el cociente de este número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores entre el número de profesores con doctorado nos da el 57%. Ese podría ser entonces el criterio de que tenemos ahí un 43% de posibilidad de que los profesores que ya tienen doctorado, que aún no ingresan al SNI, puedan hacerlo con un poco de esfuerzo y con un poco de ayuda institucional y de la comunidad. En números, estamos hablando de 275 profesores investigadores que tienen doctorado y que podrían eventualmente ingresar al SNI. Entonces, y este año el verano de la ciencia se incrementa de manera importante. Villaseñor Sendejas nos dijo que la primera edición participaron menos de 40 estudiantes, ahora este año llegó a los 300 nicolaitas. Pues sí, tenemos el tercer verano nicolaita de investigación. El propósito de este verano nicolaita de investigación es que jóvenes que están a punto de terminar sus carreras de licenciatura hagan una estancia de 7 semanas con investigadores consolidados de nuestra universidad, con el propósito de que pues vayan dando sus primeros pasos en investigación. Al final de estas 7 semanas hacemos lo que es el Congreso del Verano Nicolaita de Investigación. Esto va a ser a fines de agosto, en el que durante 3 días los jóvenes hacen una presentación de lo que avanzaron en sus respectivas áreas en esta estancia. Tenemos más de 200 jóvenes que ya están registrados, que ya están, de hecho, iniciaron ya su participación, ya están haciendo la estancia aquí en nuestra universidad.
De manera que pues estamos muy satisfechos de cómo se han incrementado los números. El primer verano pues fueron unos cuantos, menos de 50 jóvenes. Para el segundo verano, Nicolaita, de investigación ya tuvimos 175 y ahora ya rebasamos los 210 participantes. Momento del Nicolaita distinguido. Quiero presentarle a la Nicolaita distinguida. Ella es Eloísa Torres Hernández. Ella es estudiante de la maestría en biología y ha realizado estancias en La Paz y en las Islas Galápagos. Vamos a conocer más de Eloísa, este orgullo Nicolaita. Mi nombre es Eloísa Torres Hernández. Ingresé a la Facultad de Biología porque desde niña una de mis pasiones y mi interés era conocer los sistemas marinos, en especial los peces. Siempre me ha interesado su comportamiento, su biología y la forma en la que se desarrollan en los sistemas tanto dulceacuícolas como marinos. Dentro de mis logros académicos están que realicé dos estancias en el programa Delfín, una en el CICIMAR, que es un centro de investigación del Politécnico Nacional, y otra en el CIBNOR, que es parte de los institutos del CONACYT. En ambas instituciones realicé estudios sobre peces marinos, su ecología, taxonomía y diversidad. También he realizado estancias internacionales, como en el SCRIPS, que es un instituto de oceanografía en la ciudad de San Diego, California, y en el Museo Nacional de Ciencias en la ciudad de Madrid, España. En estos institutos desarrollé temas relacionados con mi investigación sobre peces marinos. También mi tema de tesis de licenciatura obtuvo el premio en el Congreso Nacional de Ictiología como mejor tesis, y también obtuve mención honorífica con dicho tema. He desarrollado dos estancias en el Parque Nacional Galápagos, una en el 2012 y otra en el 2014, también desarrollando temas relacionados con peces marinos. Es muy importante estos trabajos ya que la Facultad de Biología, específicamente el Laboratorio de Biología Acuática y el Parque Nacional Galápagos tienen un gran interés sobre desarrollar temas de investigación en cuanto a la fragmentación y conectividad de las especies marinas. Dentro de mis miras a futuro es ingresar al doctorado para poder integrarme al área de la investigación y docencia, ya que creo que es de suma importancia para mi desarrollo personal y es una gran aportación para mi país. Mi nombre es Eloísa Torres Hernández y soy orgullosamente Nicolaita. En otras cosas, y con la finalidad de formar recursos humanos que desarrollen investigación en las que aplique el conocimiento sobre problemáticas individuales y sociales, la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana oferta la maestría en psicología justamente. Nos habla el coordinador de este posgrado, de este programa de posgrado, que es Erwin Villuendas. Tenemos actualmente abierta la convocatoria para la segunda generación. Este es un programa dirigido a psicólogos que sean egresados de cualquier institución y que deseen continuar su formación. Dentro del programa tenemos tres áreas que se desarrollan. Está orientado a psicología educativa, psicología clínica y psicología de la salud. Es un programa con una enorme calidad. Contamos con docentes que todos prácticamente cubren los requisitos para el reconocimiento de perfil deseable como profesores e investigadores. La mayor parte son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y pues forman la planta que nos está apoyando para este programa. Queremos invitarlos entonces a que visiten la página de la Facultad de Psicología, que es www.psicologia.umich.mx, para que conozcan el programa. Nos vamos con información de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio. Ellos nos dieron a conocer un diagnóstico de salud pública que fueron realizados por estudiantes. Solo los estudiantes de aquí, de esta preparatoria, nos dan a conocer el nombre de esta materia que cursaron en salud pública. La importancia de este diagnóstico es básico para cumplir con el compromiso de generar la educación integral dentro de la universidad. La preparatoria propuso, o sea, dentro de nuestro proyecto creamos lo que denominamos la Unidad de Prevención Integral de la Salud, que se ha conformado con un grupo de prestadores de servicio social de varias dependencias y la intención era en este semestre alcanzar la meta de tener el diagnóstico, puesto que esto nos va a servir de base
para generar un proyecto multidisciplinario que impacte en la cultura de salud pública dentro de nuestra preparatoria y esto, por supuesto, impacte en las familias de nuestros estudiantes. Ya se empezó con ese trabajo, hicimos la primera feria de salud sexual que pretendemos que semestre con semestre se continúe en base precisamente a prevención de embarazos, al uso de métodos anticonceptivos, a resolver dudas, a desmentir mitos, canalizar precisamente a personas interesadas, a las instituciones de salud, a que ellos tienen el derecho de recibir una atención en planificación familiar y eso es algo que ellos a lo mejor por la edad o por el tipo de educación no saben que ellos tienen derecho, aunque tengan 15 años, aunque tengan 16 años, ellos perfectamente pueden ir a un centro de salud a que les orienten sobre planificación familiar y eso es parte también de nuestro trabajo. Nos gusta. Platicamos con Elizabeth Sosa. Quiero que tome atención, sobre todo ahorita que entramos a periodo vacacional próximamente y ella tiene el curso de verano, Verano de la Ciencia. Veamos en qué consiste. Empezamos el curso de verano, Vive la Ciencia en Verano, este lunes 14 de julio, una semana del 14 al 18 de julio. El horario es de 9 a 1 de la tarde. Los niños son de 5 a 12 años. El objetivo de este curso de Vive la Ciencia en Verano es acercar a los niños a la ciencia, que se den cuenta que la ciencia se vive todos los días, que se puede aprender de una manera fácil y divertida. El costo por semana es de $450, puede ser por semana o pueden ser las tres semanas que lo vamos a tener. La primera semana, repito, es del 14 al 18 de julio, la segunda y tercera son del 4 al 18 de agosto. El costo es de $450 por semana, el horario es de 9 a 1 de la tarde. El curso se realiza junto a Radio Nicolaita, tenemos un área verde que preparamos para los niños, está techado, tenemos todo lo necesario para que los niños trabajen bien y al mismo tiempo no se sientan que están encerrados en un salón de clases. Algunas de las actividades que tenemos, vamos a visitar el CRIA en la UNAM, vamos a visitar el Museo de Historia Natural, y bueno, hay algunos laboratorios dentro de Ciudad Universitaria también. Tenemos una página, es www.cic.umich.mx/ciencia. Hay que ingresar a esta página, llenar un registro con los datos del niño y esto te genera un recibo para ir a pagar al banco. Y después de esto hay que ir a la coordinación de la investigación científica con esta copia de mi registro para tenerlo ahí nosotros. Tenemos los teléfonos también de la coordinación, es el 316-7436 y 327-2366. Una felicitación a nombre de todo este equipo, de muchos, de cientos, de miles de universitarios, a la doctora Catherine Ross Ettinger en ULTI. Ella recibió hace unos días, un par de días, de manos del alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en sesión solemne, la presea Amalia Solórzano Bravo. Una presea que se otorga a las mujeres talentosas, a las mujeres que tienen y han dejado legado, desde luego, en nuestro estado y en Morelia. Ettinger, la doctora Ettinger, ha realizado numerosos trabajos sobre la arquitectura del siglo XX en la ciudad, siendo líder la Facultad de Arquitectura de aquí, de nuestra máxima casa de estudios, porque trabaja en esa temática, impulsando la realización de varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Una felicitación nuevamente a la doctora Catherine Ettinger, a nombre de este equipo. Yo me quiero despedir a nombre de mis compañeros, lo espero la próxima semana. Estamos trabajando para llevarle oportunamente la información que tiene nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Yo me despido, gracias, hasta pronto.